estamos aquí con Daniela y Daniela que lleva muy poquito tiempo por acá, por Estados Unidos, y está abriéndose camino. Ya todo el mundo la vio, toca, baila, así que oportunidades te sobrarán. Ojalá. Te quiero presentar a un compositor y cantante, un cantautor dominicano súper querido y admirado en su tierra. Estará presentándose mañana en el club Hoy Como Ayer, de la calle 8. Vayan todos a verlo porque él es un hombre fantástico y lo voy a presentar en verso. Señores, estén atentos cuando esta frase yo acuñe, un cantautor con talento de Quisqueya, Pavel Núñez. ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo te va todo? Muy bien, mejor ahora contigo aquí. Oye, esa guitarrita, como una guitarrita de bolsillo, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía... Va con tu tamaño. Sí, exacto. A eso iba. Yo tenía mucho tiempo buscando algo que fuera con menos. Pero qué bonita, ¿no? Sí. ¿Y suena lindo esa guitarra? Sí, sí, sí. A ver. ¡Wow! ¡Ay, es eléctrica y todo! Sí. ¿Amplificada? ¡Wow! Me encanta, me encanta. Y tiene aquí como una cruz y todo. Tiene una cruz. Es de Suiza, es la cruz. La no, pertenece al conjunto ese nuevo que es muy famoso, que se llama Ed Sheeran. Entonces esta marca le hizo ese... ¿Estás hablando en serio? Sí, ¿verdad? Wow. Le hizo como una especie de signature. Así que se dice. Signature. Patrocinio. Un patrocinio. Sponsor. Wow. Oye, ¿vas a cantar mañana? Voy a cantar mañana. En Hoy Como Ayer. Sí, y quiero invitarte. Quiero claro, por supuesto, vamos a ir para allá a escucharte. Me encanta tu música. Es un excelente cantautor. ¿A qué edad empezaste a cantar? Tú sabes que por eso del tamaño yo no sé muy bien. Ah. Porque me acuerdo que tenía el mismo tamaño que ahora. Me están diciendo que el micrófono se ve muy bien. Ahí está nuestro jefe de piso. ¿Qué mira, le pasa? No. Ah, ya. Se te había caído, papá. ¿Ves? Ya, ahora. Mira qué bien. Ahora. Bueno. Estaba diciendo que empezaste muy chiquitico, ¿no? Empecé y todavía sigo siendo chiquito. Y ahora está como amplificadísimo su micrófono, parece que está en una cueva. A ver. Oye, ¿y tú eres de familia de artistas? Sí, bueno, de poetas, comunicadores. Sí. Mi tío, Jackie Núñez del claro. Risco, fue un gran comunicador dominicano. Y antes de él, en la familia estaba René del Risco Bermúdez, que era escritor de libros, también poeta. ¿Y siempre fuiste lo que se dice un cantautor o empezaste cantando a lo mejor canciones de otros? Yo empecé con un concepto bien grupal, bien rockerito. Ah, de rock. Entonces, obviamente, en esa etapa de rock uno no se preocupa mucho por el mensaje. Fue luego entonces que empecé a descubrirme como... ¿Qué cosa es para ti un cantautor? Porque a veces dicen mucho un cantautor. ¿Qué es un cantautor? Porque eso está a veces un poco desdibujado. Hay gente que dice, por ejemplo, que Michael Jackson es un cantautor porque cantaba y componía sus canciones. En mi caso, yo sí. Entiendo que el cantautor tiene que responder un poco a metáforas, a un lenguaje poético. Sí, yo entiendo que sí, que tiene que tener un lenguaje poético depurado. Claro. Muchas veces a los cantautores se nos tilda de que siempre andamos con una guitarra encima y con muchas deudas. Entonces, que eso como un estilo. Pero sí. Nada que ver. Yo entiendo que el cantautor ha evolucionado muchísimo, pero aún así el cantautor moderno tiene que responder a un lenguaje trovador, más depurado. Es un trovador, ¿no? Claro, una especie claro. De trovador, de juglar, ese claro, es lo que es un cantautor. Claro, claro. Me encantaría, hay muchas canciones tuyas bellas, me gustaría que le cantaras algo así a... Mira la inspiración que tienes al lado, a Daniela. ¿Qué te vendría así de momento? Que hubo un loco que de ti se enamoró, que flotando en tu mirada se perdió, que la costa de tu boca recorrió a cada minuto buscando pescar un beso. Sí, sí, sí. Que respiraba de tu aliento, que te entrego hasta su lamento, envuelto en la bondad de un gran amor. ¡Oh, qué bonito! Oye, cuando tú haces tus conciertos, por supuesto, son todas canciones tuyas. No, yo también juego de intérprete. O sea, ¿tú cantas canciones sí, de otros, sí, claro, de autores? Claro, porque yo creo que eso es lo bueno
de uno cantar canción de autor, que sí. Siempre hay otros autores que te... ¿Y quiénes son esos autores que te deslumbran a ti? Mira, hay muchísimos españoles, cubanos, brasileños. Yo siempre trato de beber de muchas aguas, pero obviamente yo creo que por pertenecer a ese continente acuático, ¿y yo tengo tierra? Una influencia muy grande de Cuba. ¿Y de tu tierra también? Bueno, También, sobre todo. Víctor, ahora, Juan Luis. Juan Luis, acabo de hacer un disco homenaje ahora a Luis Terror Díaz, que fue un gran poeta urbano dominicano, por ejemplo, sí. Que compuso canciones como esta que hizo famosa Sergio Vargas. ¿Cuál? Vente conmigo, Marola, antes de que suba el alba, abajo de la amapola, tengo la mula amarrada, abajo de la amapola, mula amarrada. Tengo la mula amarrada abajo de la amapola. Sí. Oye, tú le has compuesto a varios artistas también. Le has compuesto a Milly Quesada, a Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa. Dani Rivera. Dani Rivera. Y has coincidido también con muchos artistas en los escenarios. Con Luis Enrique, que es mi hermano. Con Luisito, ¿no? Sí. Alejandro Sanz. Sí, sí, sí. Con Juan Fito Páez también, ¿no? Fito Páez. Sí. De todos ellos, ¿cuál tú dirías que te causó la impresión más grata? ¿Cuál ha sido...? Yo creo que son impresiones diferentes. Por ejemplo, yo tengo una historia, un idilio, diría yo, con Franco De Vita por su forma, por cómo fui tratado por él. Pero yo entiendo que cada uno ha sido caballeroso en su momento y en su forma. ¿Y cuál ha sido el más pesado? Pero dímelo bajito aquí porque no quería... No, así. Pero muy así. Sí, demasiado. Sí. Ese fue el peor de todo, ¿no? De todo. Juan Luis. Fíjate, ni me acuerdo el nombre. Oye, ven acá. Cuando tú vas cantando una canción, cantautor dominicano, y vas a cualquier parte que no es dominicana, donde todo el mundo te conoce y te admira, la gente, el punto de comparación siempre será Juan Luis, ¿no? No necesariamente, porque mira, ahí está Víctor, que es como mi padre dentro de la música también, y el cual comparte conmigo en escenario muy continuamente, y la gente entiende que él me está pasando la antorcha de una u otra forma. ¿Pues dónde te la pasa? ¿Eh? ¿Cómo? Oye, una balada tuya fue tema de una telenovela dominicana que se llamaba Ciudad Bendita, ¿no? Sí, eso es así. ¿Cómo decía esa canción? Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía que corría por la brisa, devuélveme el verano que te di en cada abrazo. Devuélveme la calma que se esconde en tu espacio. Te di mis ansiedades y mi melancolía. Te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado donde tú las querías. El aire sigue intacto, para respirarlo solo faltas tú. ¡Señor! Bueno, señores y señores, mañana va a ser el concierto de Pablo Núñez, hoy como ayer. Vayan todos para allá. Yo quiero también, si te quedas el fin de semana, te invito a que vayas a ver nuestra obra de teatro, se llama Oficialmente Gay. Bueno, claro, voy. Está en el Teatro Trail, estás cordialmente invitado y generosamente invitado. No tienes que pagar nada para eso. Mónico, tú claro que estás incluida, por favor, pero por favor. Mónico, ve acá. Mira, Mónico me dijo, ¿le puedes dar un ladito a Mónico? Sí, como no. Mónico tiene una canción. Un hombre muy artístico, sí, Mónico. Mira, Mónico vino me lo puso a leer. Vino emulándose a ti, se puso sombrerito, puso todo. Mónico, ¿es un primo? Sí, Mónico. Los primos se exprimen, Dios. Oye, Mónico tiene una canción sí. Que no está terminada. Él quiere, tú con tu experiencia como autor. Tú me ayudas a terminar este tema. ¿Cómo dicen los versos? Que me dijeron que tú venías y yo, bueno, voy a hablar con Pablo y si Pablo me ayuda a terminar la estrofa. ¿Cómo dicen los versos? Dice, este
deporte de hombre. Es dedicado al fútbol, ¿no? Sí, sí, es dedicado al fútbol. Dice, sí. Este deporte de hombre, que verlo me causa dicha con esa ropa arrastrada. ¿Esa ropa? Con esa ropa apretada. Que se le marca la. Se le marca la vida. La vida, claro. ¿Dónde está la vida? Exacto. Dice, cuando le meten las piernas y hacen que todo valga, yo quisiera un hombre así para que me dé por la. Por el alma. ¿Por dónde? Por el alma, para que le dé por el alma. Sí, por el alma. Mira, está perfecto. Oye, todo lo que te ha dado está perfecto. Tremendo compositor. Tremendo compositor. Dice. ¿Qué cosa risa? Dice. Futbolista que quiero ser. Y meter un autogol. Un autogol. Para que toda la afición me grite, Mónico. Mi amor. Oye, pero perfecto. Vea, Guancho, tú no con Pony. Oye, no te metas con Guanche. Pero que Guanche tiene un talento. Sí, santidad. Que tú no lo tienes. Es tanto un francés. No, no. La hija que hizo. Entonces, ¿te gustaron? Sí, no, no, sobre todo en la construcción. Sí. Mira, no tiene nada de doble sentido. En el próximo disco que hagas, yo creo que deberías incluir esa canción a dúo con Mónico y creo que va a ser un palo. Claro. Eso va a ser un palo exclusivo. Y me gusta sobre todo que es recitado, o sea, okay, que dentro del disco va a haber algo que no es música. Eso lo vamos a ver, pero eso no es lo que vamos a ver. Mañana lo que vamos a ver a Pavel Núñez haciendo su música con todo su encanto y toda su poesía y esa voz bella. Hoy como ayer. Vayan todos para allá, mañana miércoles. Nosotros no vamos a ir con publicidad porque dicen que tenemos que irnos corriendo y venimos lo mismo. No se vaya nadie, no se vaya nadie. Shaking the mind, pretender. Why is she sending the clouds away? Maño. Sí, exacto. A eso iba. Yo tenía mucho tiempo buscando algo que fuera con menos. Pero qué bonita, ¿no? Sí. ¿Y suena lindo esa guitarra? Sí, sí, sí. A ver. Wow. Ahí es eléctrica y todo. Sí. Amplificada. Wow. Me encanta, me encanta. Y tiene aquí como una cruz y todo. Tiene una cruz. Es de Suiza, es la cruz. La no, cruz. Pertenece al cantante ese nuevo que es muy famoso, lo que se llama Ed Sheeran. Entonces esta marca le hizo. Señores, estén atentos cuando esta frase yo acuñe, un cantautor con talento de Quisqueya, Pavel Núñez. ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo te va todo? Muy bien, y mejor ahora contigo aquí. Oye, esa guitarrita, como una guitarrita de bolsillo, ¿no? Lo que pasa es que yo Va con tu tamaño. Daniela, que lleva muy poquito tiempo por acá, por Estados Unidos, y está abriéndose camino, ya todo el mundo la vio, toca, baila, así que oportunidades te sobrarán. Ojalá. Te quiero presentar a un compositor y cantante, un cantautor dominicano súper querido y admirado en su tierra. Estará presentándose mañana en el club Hoy Como Ayer, de la calle 8. Vayan todos a verlo porque él es un hombre fantástico y lo voy a presentar en verso. Sí, ¿estás hablando en serio? Sí, ¿verdad? Wow. Le hizo como una especie de signature. ¿Así que se dice? Signature. Patrocinio. Un patrocinio. Sponsor. Wow. Oye, ¿vas a cantar mañana? Voy a cantar mañana. En Hoy Como Ayer. Sí, y quiero invitarte. Claro, por supuesto, vamos a ir para allá a escucharte. Me encanta tu música. Es un excelente cantautor. ¿A qué edad empezaste a cantar? Tú sabes que por eso del tamaño. No culpas a la noche, no culpas a la playa, no culpas a la lluvia, será que no me amas. No culpas a la noche, no culpas a la playa, no culpas a la lluvia, será que no me amas.
Bueno, estamos aquí con Daniela y...